30 millones de euros para llevárselo, y el mexicano dijo, no, aquí me quedo con el Benfica, yo quiero ir, pero a Inglaterra o otro, a otro país. Y también el que está en ahorita entró en polémica, es un jugador que lo vas a recordar, en un famoso, en el famoso mundial del 2010 en Brasil, que por ese clavadazo nos sacaron de la Copa del Mundo. Ese jugador, ¿qué crees que dijo, Menesto? Es el canijo este de Rubén. Ayer Rubén dijo que si le ofrecen un dineral por irse a jugar a China, prefiere mejor retirarse del fútbol. Wow, es que lo que pasa que ya me entró el coraje porque la verdad no era penal y todavía no lo supero. No, pero independientemente de eso, pues yo creo que es un jugador bueno, pero no tiene por qué hablar. Sí, menospreciarlo, ¿no? Menospreciarlos. Dicen por ahí que cae más rápido un hablador que un cojo, y te lo repuesto que si a él le dicen te doy 100 millones de euros, no lo va a pensar dos veces. No, qué bárbaro. Lo que pasa es que todos esos equipos asiáticos, la verdad es de que su nivel está subiendo bastante, ¿va? Sí, su nivel está subiendo bastante y se están llevando muchos jugadores, muchos jugadores para allá y de renombre. Están pagando buen dineral, Imagínate a Raúl Jiménez 50 millones de euros y él dijo que no. La directiva está dispuesta, pero él no quiere irse. Wow, no, porque solamente él tendrá sus razones. Sí, la verdad es que sí, cada quien es libre, y qué bueno, pero también qué mala onda del clavadista, ¿no? Que dice, no voy para allá, que primero prefiero retirarme, porque la verdad es de que es buen dinero, y en segunda, hay varios jugadores que están en las ligas asiáticas, pienso yo. Sí, hay muchos jugadores. ¿Cuánto le dieron a Carlos Tevez? 40 millones por irse a China, imagínate. Wow. Híjole. Qué barbaridad, hermano. Yo la verdad quisiera que sea un millón y ya. Ya no estar soportando aquí esta greñuda. Greñuda tu abuelita. Es que es bien enojona. No la conoces. Ahí ya tendrás el chance de venir aquí a la cabina y conocerla. Es una mujer no la, hecha y derecha, pero es muy grosera, muy grosera. No la hagas enojar, Menester, que después conmigo se va a desquitar, No, papito, contigo no te voy a decir nada, absolutamente nada. Cuando vengas para acá, te voy a hacer hasta un cafecito aquí, porque ya este tontuelo ya compró cafetera, o sea, me tiene como una reina, porque sí sabías que trabajé en Univision Radio con Laura allí, con Talía y todas, ¿verdad? ¿Sí sabías eso? No sabía, apenas me estoy enterando. Bueno, pues entonces ya habrá oportunidad de que vengas para acá y te platique personalmente. Ya, mona, déjalo. Bueno, ¿qué más tenemos, mi queridísimo Luciano González? Vamos a repasar de volada, ministro, la jornada 1 de la Copa MX. Hubo partidos el miércoles, vamos a dar algunos resultados. Cimarrones le gana a Tijuana 1-0, otros le gana 1-0 a Chiapas, Mineros 1-1 con Puebla, Celaya 0, Toluca 2. Ese partido jugó Robin Sambuesa todo el partido, también Ciña, jugadores que no participaron en la jornada 2 de la Liga Mexicana, jugaron ese día. Y ayer hubo otros partidos. Atlante le gana 2-0 a Venados, Querétaro le gana 3-2 a la máquina del Cruz Azul, América le gana 3-2 a Santos, Juárez le gana 2-1 a Dorados y León le gana 3-0 a Morelia. El partido de ayer, un partido muy bueno entre Querétaro y Cruz Azul, un Cruz Azul que iba ganando 1-0, después le da la vuelta a Querétaro. Y al final de cuentas se la lleva a Querétaro con un 3-2, ¿no? Ya ni me cuentes del Cruz Azul. Ahí va el Burling otra vez, hijo. Y en otro partido, Minestor, América le gana 3-2 a Santos con un Manchecín en la portería. Pues se comió el primer gol. El primer gol, yo creo que hace mal el recorrido. Y cae el primer gol. Y también otro jugador, otro examericanista, Le anota a su equipo, ¿no? Osvaldito Martínez mete el segundo para Santos, pero un golazo, la verdad, un golazo. Sí, la verdad es de que, digo, se encuentran, ¿no? Bastantes,
bastante personalidades en ese partido, ¿no? Tanto el portero como, bueno, pero el chiste es de que sí estuvo bonito el gol, la verdad es de que sí, hay que aplaudirlo. Qué bonito, sí, qué bonito. Fue un golazo. También recordamos que ayer igual Darwin Quintero le mete a Santos con un buen gol, ¿no? También, ¿verdad? Estuvo bastante entretenido. La verdad es de que sí estuvo entretenido, bastante bueno. Estuvo bastante entretenido, mi Néstor, después de que Santos mete el primero, porque la verdad antes de que Santos metiera el partido estaba para dormirse. Yo creo que en lugar de ver el partido ya todos se le estaban cerrando los ojos, se creó, hasta estaban viendo las novelas, porque la verdad está el partido estaba para dormir, La verdad, déjame decirte que esos 15 minutos hasta que Santos anota es cuando se empieza a poner bueno, y más en el segundo tiempo que el Chepo empieza a hacer sus cambios, mete a los Baldito, mete a jugadores que él conoce, ya se empezó a ver mejor Santos, incluso Marchisiza hace una buena parada, y si no lo hubieran empatado al América, ¿no? Le apedrearon el rancho al América ya ayer también, pues ya al último se lleva la victoria al América, y ya. La verdad es de que sí tiene razón, la verdad es de que en pedacitos, ¿no? Aburrido, en pedacitos entretenido. ¿Qué más tenemos en los deportes, mi queridísimo Luciano González? ¿Qué más tenemos en los deportes, Néstor? ¿Ya estás preparado por ir a ver a los Falcons de Atlanta aquí al Georgia Dome? Fíjate que la verdad, te voy a decir la verdad, es de que a mí me gustaría asistir porque realmente, bueno, el equipo regional, bueno, pues ya llegó hasta esa instancia. Siempre ha estado en los primeros lugares, pero hasta hoy creo yo que están haciendo un buen papel. Y digo, la verdad, no soy muy devoto de los Falcons. La verdad es de que, bueno, radico aquí, vivo acá, y bueno, no soy muy devoto, ¿eh? Y me voy a echar a las personas encima, pero la verdad es de que estaba con los vaqueros, y bueno, hasta ahí mi comentario, pero sí me gustaría, va a estar bueno, va a estar bueno. Un buen partido que se aventó los Packers contra los Dallas Cowboys, la verdad, un buenísimo partido que se aventaron, Sí, estuvo bueno. Extra, un gol de campo ya en los últimos, y con ese es con ese gol de campo, ganan los Packers. Sí. Entonces, cuidado porque está bueno ese partido, ¿no? Sí, estuvo bueno, estuvo bastante partido, bien. Ese partido de los Packers contra los Falcons va a ser el dominguito a las 3:05, y luego tenemos igual ese mismo día el de los Steelers contra los Patriotas. Va a estar bueno. A las 6:40, igual va a ser el domingo, para ver quién de esos dos sale para la ronda del Pro Bowl, ¿no? Órale, ya está. Entonces, a toda la gente que le gusta, acuérdate que te dije, mi Néstor, que va a llegar, realmente va a llegar los Packers y los Patriotas para pelear el Super Bowl 51. Y sí me lo dijiste, y la verdad es que sí se han cumplido varias profecías. Digo, no tanto como la de los Simpson, va, pero sí, la verdad es de que sí has tenido varios aciertos, y bueno, ojalá y para un buen espectáculo el 6, me dices que el 6 de febrero, ¿va? Sí, por ahí sí va a ser el Super Bowl 51, ahí lo estaremos subiendo a la página de Ectasy Radio, para que toda la banda esté enterada, ¿no? Sí, Simón. ¿Qué más tenemos, mi queridísimo Luciano González? Ya por último, para terminar, mi Néstor, ya están integrándose las chicas allá en México. ¿Te acuerdas que dije que ya tenía que estar la liga? Sí. La liga de mujeres, allá cada equipo de la liga mexicana ya tiene que tener su equipo igual de fútbol femenil. Ya están buscando chicas que quieran ir a mostrarse para ver qué tal juega, mostrar esa calidad. Ya están ahí. Ya un equipo de ellos es América, que ya está probando jugadoras para hacer el equipo, ¿no? Fíjate que la verdad es de que nosotros somos de... Había yo leído una nota, somos de ahí del centro del país, y son varios los equipos.
Digo, también no hay que descartar los del norte y los del sur, pero la verdad es que son varios equipos que sí le van a dar prioridad a todo eso de las chicas futboleras, ¿no? Tienen que buscar ya, porque ya va a empezar la liga de mujeres igual en México. Ya tienen que buscar, porque ya tiene que empezar esa liga. Pues vamos a ver. Yo, por una parte, está bien. ¿Por qué? Porque le dan seguimiento a lo de la selección, como te dije yo. La selección mexicana necesita jugadoras preparadas, que tengan tiempo entrenando, todo eso, ¿no? Sí, cierto, es que la verdad es de que lo que necesita la jugadora mexicana es eso, el fogueo, estar al 100% como el fútbol varonil, digo yo, para que tengan un alto rendimiento, porque sí, la verdad, las gabachitas, las coreanas, las brasileñas, siempre, no nos estamos agarrando del chongo con ellas, ni tampoco, pero sí nos llevan un poco de delantera. Siento yo, mi queridísimo Luciano González, que es lo que hace falta. Sí, porque recordemos que en cualquier competición sub-17, en el mundial que han competido la selección mexicana femenil, la verdad sí no demuestran lo que tienen que. ¿Pero por qué? Porque agarran un mes, dos meses antes para empezar a entrenar y creo no es lo mismo a que tú lleves un ritmo de que estás todos los días jugando o entrenando haciendo esto. Entonces ya cuando ellas se enfrentan a los otros países, ya tienen un poquito más de, decimos nosotros, de callo, ¿no? Sí, claro. Ya tienen un poquito más de fuego, ya tienen un poquito más de colmillo. Entonces eso es lo que le hacía falta a la liga mexicana, y me parece una buena opción ahora sí lo que hicieron, de hacer de que cada equipo tenga su equipo femenino. Aquí la Mona quiere dar su opinión, ya está que se chispa, está que se arranca. Y bueno, mi querido Luciano, y por ejemplo, en el equipo de León, ¿van a ser las Leonas? Todavía no dan a conocer los nombres, cómo se van a llamar, pero me parece que cada equipo tiene que tener igual así el nombre, entonces creo que también se va a llamar León. Porque te imaginas en el equipo de Jalisco que le va este tontuelo, te imaginas que se llamen las zorras. Ay, qué rico. Bueno, esa es mi pregunta, y perdón, ya les dejo hablar. Ya, esta Mona solamente la riega. Bueno, mi querido Luciano, estamos ya aquí en Quecho La Banda, en los deportes de Éxodo Deportes, con mi queridísimo Luciano González. Síganlo en su página, estoy compartiendo yo en mi Facebook personal y demás páginas. La verdad es que se la recomiendo, está toda la información, todo de cabo a rabo. Está haciendo un gran trabajo mi queridísimo Luciano González para Éxtasis Radio. Estamos ya a punto de empezar ya tu programa aquí en Éxodo Deportes, aquí en completamente en vivo, para que la pandilla se deje caer la greña, deje sus comentarios, lo que sea. Así que sigan a mi queridísimo Luciano González en su página de Éxodo Deportes. Sí, síganos ahí en la página de Éxodo Deportes, ahí tenemos toda la información, cualquier pregunta, comentario, aquí lo vamos a estar leyendo también, y vamos a estar subiendo todo, ¿no? Toda la información que ustedes quieran saber, algún partido que usted quiera saber, déjamelo saber en la página, lo estaremos informando, ¿no? Bueno, pues mi queridísimo Luciano González, estamos ya despidiéndonos de los deportes, estamos ya saliendo de la frecuencia de Éxodo Deportes, pero seguimos con más música. Y no se te olvide, esta tarde estamos en La Neta El Cotorreo otra vez con su queridísimo amigazo Néstor Juárez. Y regresa el Chicho, te digo que regresa el Chicho porque pues ya se enteró el Chicho que ya está la Mona y que está jalando bastante raza aquí con su estilo de gruperos. Y regresa el Chicho esta tarde, así que ahí estaremos mi queridísimo Chicho y yo. Estaremos también esperándote ahí para que la banda que no escuchó los deportes ahorita a esta hora, bueno, en la tardecita ya un poco ya más descansaditos, porque ahorita andan comiendo, ya están entrando al lonche, y sería cuestión de que nos viéramos al rato en La Neta El Cotorreo. Sí, al ratito nos vamos en La Neta El Cotorreo y a ver qué
¿Qué día, mi Néstor, me invitas a la cabina para conocer a la Mona, para que me prepare ese cafecito que tanto me está presumiendo y